Hola chicos, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos un día más a su canal. Miren, en este video vamos a estar realizando este sujetacolores de cerdito. Espero y les guste y lo realicen. No se olviden suscribirse, dar like, dejar algún comentario, activar la campanita de notificaciones y compartir el video si les ha gustado. ¿Qué es lo que vamos a estar utilizando para realizar nuestro sujetacolores? Voy a estar utilizando Emanuel, estambre Emanuel o Ángel en color rosa para todo el cerdito. Y para la trompita voy a estar utilizando este rosa que es un poco oscurito para que resalte. Para los ojos voy a estar utilizando este que es cristal para bordar los ojitos y esta parte de la trompita. También vamos a estar utilizando relleno para rellenar la cabecita. Voy a estar utilizando mi gancho del 4.5 para todo el cerdito. También voy a estar utilizando tijeras, aguja para unir las piezas y nuestro marcador. Bueno, vamos al paso a paso de nuestro sujetacolores en cerdito. Bueno, chicos, vamos a comenzar realizando un anillo mágico. Aquí está nuestro anillo mágico. Dentro de nuestro anillo vamos a realizar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están nuestros 6 puntos. Vamos a estirar la hebra y cerramos nuestro anillo mágico. Esta es nuestra primera vuelta, tenemos 6 puntos. En la segunda vuelta vamos a realizar un aumento sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Así que vamos a realizar 6 aumentos. Aquí en el primero, un punto, ahí mismo otro punto. Ahí tengo mi primer aumento. Recuerden que un aumento son 2 puntos juntos. Llevo un aumento, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, perdón, son 6 aumentos. Ahí tenemos nuestros 6 aumentos y hemos terminado nuestra vuelta número 2 con 12 puntos bajos. Continuamos con nuestra vuelta número 3. Voy a marcar aquí mi último punto y continúo con mi vuelta número 3. Voy a realizar un punto y en el que sigue voy a realizar un aumento. Voy a seguir toda esta secuencia de un punto, un aumento hasta terminar mi vuelta. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento. Un punto y dónde está mi marcador, un aumento y hemos terminado nuestra vuelta número 3. Voy a estirar, voy a asegurar la hebra para que no se abra nuestro anillo mágico. Ahí está, hemos terminado nuestra vuelta número 3 con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. La hemos terminado con 18 puntos bajos. Voy a marcar mi último punto y voy a continuar con la vuelta número 4. Voy a realizar un punto en el que sigue otro punto. Ya tengo ahí dos puntos separados. Y en el que sigue voy a realizar un aumento. Y voy a repetir toda esta secuencia. 1,
de 2 puntos y un aumento hasta terminar mi vuelta. 1, 2, un aumento, 1, 2, un aumento, 1, 2, un aumento, 1, 2, y donde está nuestro marcador, terminamos nuestra vuelta con un aumento. Y esta fue nuestra vuelta número 4, 1, 2, 3, 4, y terminamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 puntos en nuestra vuelta número 4. Marcamos nuestro último punto y vamos a continuar con nuestra vuelta número 5. Voy a realizar 1, 2, 3 y en el que sigue un aumento. Y voy a repetir esta secuencia por toda nuestra vuelta. 1, 2, 3 y en el que sigue un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Uno, dos, tres y un aumento. Uno, dos, tres y un aumento. Uno, dos, 3 y donde está nuestro marcador, un aumento. Esta fue ya nuestra vuelta número 5 y la terminamos con 30 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Ya tenemos aquí nuestra vuelta terminada con 30 puntos. Marcamos el último punto. Voy por la vuelta número 6. 1, 2, 3, 4, 5. Y esta que vamos a realizar es la vuelta número 6. Voy a realizar un punto y en el que sigue un aumento. Esto es solo al principio de nuestra vuelta. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 puntos bajos y en el que sigue voy a realizar un aumento y voy a repetir esta secuencia que son 4 puntos, un aumento por toda la vuelta. 1, 2, 3, 4 y en el que sigue un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y aquí terminamos nuestra vuelta con 3 puntos, porque acá solo realicé un punto, un aumento, y este pertenece a la secuencia para terminarla, ¿ok?
Vamos a continuar. Voy a realizar 1, 2 y donde está mi marcador, 3 puntos bajos y ahí se completa esta secuencia. Voy a marcar mi último punto y esta vuelta fue la vuelta número 6. Ahora de la vuelta y la terminamos con 36 puntos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 puntos. Ahora, de la vuelta número 7, esta fue nuestra vuelta número 6, vamos a realizar la vuelta número 7. De la vuelta número 7 a la 13, vamos a realizar un punto sobre cada punto de la vuelta anterior, así que cada vuelta la vamos a estar terminando con 36 puntos. ¿Ok? Bueno, de la vuelta número 7 a la 13, un punto sobre punto. Voy a continuar y regreso. Bueno, chicos, aquí yo ya terminé las vueltas de la 7 a la 13 para dar la altura a la cabecita. Ahora vamos a realizar la vuelta número 14. Voy a realizar 1, 2, 3, 4 y voy a realizar una disminución. Una disminución vamos a realizar, vamos a hacer el primer punto sin cerrar, voy a agarrar otro punto, saco sin cerrar y voy a cerrar estas tres lazaditas con un punto deslizado. Ese sería una disminución, agarrando dos puntos, cerrándolos juntos. Voy a continuar. 1, 2, 3, 4 puntos y una disminución. Voy a meter en un punto, saco, no voy a cerrar. Voy a meter en otro punto, saco y voy a cerrar estas tres lazaditas con punto deslizado. Esa es nuestra disminución y vamos a repetir toda la secuencia. 4 puntos, una disminución hasta terminar nuestra vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Perdón, eran 4, 1, 2, 3, 4 y en estos dos era nuestra disminución. 1, 2, 3, 4 y nuestra disminución. Uno, dos, tres, cuatro y aquí nos sobran dos puntos para nuestra disminución, este y el que está a nuestro marcador. Vamos a hacer nuestra disminución y hemos terminado nuestra vuelta número 14 con 30 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 puntos. Esta es nuestra vuelta número 14. Vamos por nuestra vuelta número 15. Voy a realizar un punto en el siguiente otro, tengo dos y en el siguiente otro, tengo ahí tres puntos. En los siguientes dos puntos voy a hacer una disminución y vamos a repetir esta secuencia de tres puntos,
una disminución por toda nuestra vuelta. 1, 2, 3 puntos y una disminución. Uno, dos, tres y voy a realizar una disminución. Uno, dos, tres y una disminución. Uno, dos, tres y una disminución. Uno, dos, tres y terminamos nuestra vuelta con una disminución. Voy a contar nuestros puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Terminamos nuestra vuelta con 24 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Es nuestra vuelta número 15. Vamos por nuestra vuelta número 16. Voy a realizar 1 en el siguiente otro punto. Tengo 2 puntos y voy a realizar una disminución. Así me voy a ir repitiendo mi secuencia. 2 puntos, una disminución hasta terminar nuestra vuelta. 2 puntos, una disminución. 1, 2 puntos y una disminución. 1, 2, una disminución. 1, 2, una disminución. Uno, dos y una disminución. Terminamos nuestra vuelta con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 puntos. Vamos por nuestra siguiente vuelta. Voy a realizar un punto y una disminución. Y voy a repetir esta secuencia por toda mi vuelta. Un punto, una disminución. Un punto, una disminución. Un punto. Y una disminución. Un punto. Una disminución. Un punto. Y terminamos nuestra vuelta con una disminución. Aquí está. Y terminamos nuestra vuelta con 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí ya voy a rellenar la bolita. Bueno, chicos, aquí yo ya rellené. Aquí quedamos en nuestra vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, voy por la vuelta número 18, voy a marcar, vamos a realizar 6 disminuciones,
agarrando dos puntos y cerrándolos juntos. Uno. Dos. Tres, cuatro, cinco, y el último punto. Los otros dos puntos que sobran, vamos a realizarlo la otra disminución. Ahí está, tenemos seis disminuciones. Tal vez esta vuelta batallen porque es la última y ya está rellenado. Bueno, aquí voy a cortar, hemos terminado dejando hebra para unir las hebras para sujetar los colores. Voy a estirar. Ahí está, voy a unir mi aguja para cerrar los puntos. Vamos agarrando dos puntos así. Tengo dos, cuatro, seis puntos. Estiro y ya se ha cerrado ahí nuestros puntos. Aquí voy a hacer unas puntadas, asegurando que no se vaya a abrir. Ahí está. Y aquí dejamos para unir las hebras. Bueno, ahora vamos a realizar hebritas según para los colores que vayan a colocar. Yo lo voy a realizar de 24 colores. Así que vamos a agarrar nuestro estambre. Voy a hacer aquí a dejar una hebra así. Y voy a empezar a hacer cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y voy a realizar 40 más para tener en total 80 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Ahora voy a cortar hebra, dejando igual hebra aquí para unir otro color. Cortamos, estiro y aquí ya tengo la hebrita de 80 cadenas. Voy a estar doblando hacia la mitad y quedan las hebritas para amarrar aquí nuestros colores. Bueno, ahora voy a estarlas colocando aquí. En nuestra aguja lanera agarro una hebra, voy a doblar a la mitad y voy a meterla aquí. Ahí está. Agarro otra. Voy a realizar lo mismo y voy a meter aquí. Y todas se van a ir acomodando aquí en nuestra hebra. Bueno, voy a continuar, voy a meter todas y regreso. Bueno, chicos, aquí ya uní, ya están todas metidas en la hebra. Voy así a partir así a la mitad, mitad para acá y mitad para acá, para agarrarlos así.
Ahora voy a meter en la última vuelta, ahí voy a meter un punto y voy a salir al otro para aquí unirlas bien. ¿Ven? Ahí ya quedan unidas. Ahora voy a dar aquí vueltas para que queden bien y no se vayan a zafar. Ahí están, voy a dar varias vueltas. Aquí voy a asegurar la hebra, voy a dar varias puntaditas para asegurarla. Me voy a pasar al otro y de igual forma voy a dar puntadas para asegurar. Ya ustedes ahí aseguran bien la hebra. No vayan a cortar su hebra aquí, que así, que ya está, y aquí van a cortar. No, porque se va a zafar el punto de aquí, se va a ir zafando y zafando. Mejor vamos a meter varias veces nuestro estambre por los puntos. Vamos a perderlos así y cortamos. Ahí está. Y ha quedado aquí ya nuestro pulpito, las hebras y la bolita, y aquí vamos a realizar nuestro diseño. Voy a estar realizando las orejitas, dos piezas, aquí tengo una. Vamos a realizar la otra, voy a realizar un anillo mágico. Dentro de nuestro anillo mágico vamos a realizar una, dos, tres, cuatro puntos. Voy a estirar la hebra. Esta es nuestra primer vuelta. En la segunda vuelta vamos a realizar cuatro aumentos. Uno, dos, tres y cuatro. Hemos terminado nuestra segunda vuelta con 8 puntos. Voy a asegurar la hebra. En la vuelta número 3 voy a realizar un punto sobre punto, así que voy a realizar 8 puntos. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Voy a marcar el último punto para continuar con la siguiente vuelta, que es la vuelta número 4. 1, 2, 3, 4. Voy a hacer un punto en el que sigue un aumento y voy a repetir esta secuencia hasta terminar mi vuelta. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto y un aumento. Terminamos nuestra vuelta con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos. Vamos a realizar nuestra vuelta número 5. Voy a realizar un punto sobre punto, así que voy a realizar nuestros 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 y 12. En el punto que sigue voy a realizar punto deslizado. Voy a cortar dejando hebra para unir, estiro y ahí ha quedado. Estas serían las orejitas. Tengo ya dos piezas terminadas. Vamos a unirlas con nuestra aguja lanera. Voy a doblar aquí a la mitad. Y voy a dar puntada así a la mitad, agarrando un punto de este lado y un punto de la parte de enfrente. Y así voy a ir cerrando la orejita para poder colocarla. Ahí está. Ahora vamos a colocarla en la parte de acá de arriba, dejando dos vueltas, una, dos, aquí, una, dos, aquí voy a unirlas. Hacia abajo me voy a ir agarrando y asegurando bien. Vamos a ir estirando. Y aquí voy a asegurar la orejita. Perdemos la hebra para poder cortar. Cortamos y así vamos a colocar la otra orejita. Voy a colocarla de este lado que nos quede así. Solitas la vamos a así hacer hacia adelante, queda ahí agachadita la oreja. Igual esta vamos a colocarla. Aquí ya uní las dos orejitas y ahí queda. Ahora voy a realizar la trompita. Vamos a realizar un anillo mágico. Dentro de nuestro anillo voy a realizar una, dos, tres, cuatro, cinco puntos. Voy a estirar la hebra. Y en la segunda vuelta vamos a realizar 5 aumentos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el siguiente voy a hacer punto deslizado. Voy a cortar hebra, dejando hebra para unirla, o de igual forma podemos pegarla con algún pegamento fuerte. Voy a cortar la hebra. Vamos a asegurar
Ahí está. Voy a estirar bien la hebra del anillo mágico para que se cierre. Voy a asegurarla. Ahí está. Voy a unir estas dos. Voy a dar aquí algún nudito. Ahí está, y voy a cortar estas hebritas. Si ustedes lo van a pegar, así quedaría. Si no, ya con la hebra vamos a unirlos, ¿ok? Bueno, entonces aquí voy a agarrar mi estambre en color negro. Voy a realizar dos hebritas hacia arriba. Voy a dar una puntada hacia arriba. Así me regreso por la parte de atrás y voy a dar otra puntada. Ahí quedó. Ahora me paso de este lado. Voy a realizar lo mismo. Me regreso. Y ahí ha quedado. Ya solo aseguro acá para cortar la hebra. Ahora voy a unirla. Yo estoy utilizando este pegamento que se llama Pega Fuerte y queda bien unido. Ahora vamos a unirla aquí. Voy a contar esta vuelta: 1, 2, 3, 4, 5 y ahí la voy a colocar. Así. Ya ustedes la acomodan de que se vea bien. Voy a pegarla. Aquí ya la tengo unida. Ahora en doble hebra voy a bordar los ojitos. Aquí, si ven, una, dos. Tengo dos hebras, así que las voy a bordar los ojitos en dos hebras. Aquí ya ustedes le realizan el diseño que ustedes gusten a su cerdito. El diseño que gusten para los ojitos. Vamos a tratar de meter aquí la hebra, que no se vea. Ahí está. Y vamos a bordar los ojitos. Ya ustedes van viendo qué tamaño quieren realizar los ojitos y los van bordando.
Aquí se lo voy a hacer un poco más grande, así que voy a desbaratar este punto. Ahí está. Voy a hacer aquí un punto más. Voy a bajar. Y aquí voy a realizar las pestañitas. Ahí está, voy a bordar el otro ojito y regreso. Aquí ya los he bordado los ojitos y así nos queda nuestro sujetacolores de cerdito. Espero y les guste y lo realice. No se olviden suscribirse, dar like, dejar algún comentario, activar la campanita de notificaciones y compartir el video si les ha gustado. Así nos ha quedado. Nos vemos en un próximo video.